Hola chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Como pueden ver, hoy tenemos una nueva clase de japonés y también tenemos lo que sería un nuevo setup, o por decirlo así. Como ya lo dije en el live que di el lunes, las clases de japonés de ahora en adelante serán un poco distintas. No vamos a tener lo que son hojas de trabajo, puesto que me las plagiaron. Así que usted, persona que me la plagió, es por su culpa que no tenemos hojas de trabajo. Pero en el live tal vez les informé de que abrí una tienda en Etsy, es un nuevo emprendimiento mío, una nueva tiendita, aunque mi amiga sí está viendo ese video, no es tiendita, una nueva tienda, perdón, donde voy a estar poniendo printables, que son como cosas, documentos que ustedes pueden comprar e imprimir por su cuenta. Yo dije que estos son para las personas que quieran, qué sé yo, mejorar o por decirlo así, como tener algo extra para estudiar. Ahí ya les voy a subir unos set de varios documentos que estoy diseñando. Quizás lo suba el fin de semana, pero por eso no subí el video que quería subir el martes. Lo subí hoy, o lo voy a subir hoy, porque no quería subirlo antes de subir esto en la tienda de Etsy. Sin embargo, no pude terminar los diseños, así que el fin de semana espero ya poder subir algunos. Les voy a poner ahí hojas de trabajo, les voy a poner, qué sé yo, algo que para mí me funcionó o me sigue funcionando a la hora de estudiar japonés o cualquier otro idioma. Así que si alguno de ustedes está interesado, vayan, dense una vueltita por ahí. Si tienen dinero, lo compran. Si no tienen, tranquilos, no se preocupen. Si me quieren ayudar con eso y, qué sé yo, apoyarme, vayan y le den me gusta a la tiendita y todo esto. Les voy a dejar por acá abajo el link. Pero bueno, eso era algo que va a cambiar en las clases de japonés. No va a haber hojas de trabajo, pero todo se lo voy a dejar ahí en el link de la tienda. Entonces, bueno, así rapidísimo se los quería decir. Espero que puedan ver bien lo que está en la pizarra. Acá por la cámara lo que estoy viendo se ve un poquito claro, pero no sé si me entienden o no. Pero las clases tampoco van a ser live. Es decir, que estas clases yo las estoy así grabando con la cámara para que esperemos que queden con una resolución más buena a la hora de subirlas. Y bueno, ya, hablé mucho. Así que empecemos con la clase de hoy. La clase de hoy lo que vamos a ver es la conjugación de la forma potencial de los verbos. No sé si ustedes saben qué significa la forma potencial o qué sé yo, si ya se les olvidó ahí en las clases de español y no saben lo que esto significa, les voy a explicar. La forma potencial es cuando nosotros queremos decir, qué sé yo, yo puedo hablar japonés, yo puedo comer manzanas, yo puedo, qué sé yo, escuchar música en YouTube. Yo puedo ver películas en YouTube. Yo puedo ver películas en Netflix, etc. Todo eso, el yo puedo hacer tal acción, eso es lo que significa la forma potencial de los verbos. Entonces, en el japonés también hay una conjugación especial para poder decir que puedo hacer esa acción. Entonces, veamos ahora cómo es que esto funciona. Ahora sí, chicos, por acá tenemos lo que son los grupos verbales. Ya debemos saberlos, espero que ustedes se los hayan aprendido ya, pero en japonés existen los que son tres grupos verbales. Tenemos el grupo 1, el grupo 2 y el grupo 3. Sabíamos que el grupo 1 son aquellos verbos que terminan en u, es decir, por ejemplo, u, su, ru, bu, mu, nu, su, ku y gu. Todos terminan con la letra u o la vocal u. Entonces, esos serían lo que son del grupo 1. Luego tenemos los del grupo 2, que serían todos los de ru. Es decir, ya esto lo expliqué, que existen excepciones. Es decir, la mayoría de los verbos que terminan en ru van a ser verbos del grupo 2. Sin embargo, existe una lista pequeña que yo se las di en una clase, no me recuerdo cuál clase fue, pero se las di que esos son los del grupo 1. Entonces, vayan a ver esa clase, si aún no se saben las excepciones, escríbanlo para que no se les olvide. Luego teníamos lo que era el grupo 3, que el grupo 3 es uno de los más fáciles, porque tenían solamente dos verbos. Tenemos el verbo kimas, de venir, y el verbo shimas, de hacer. Ahora les voy a explicar cómo es que se pasa de un verbo simple de manera formal a lo que es el verbo de manera potencial. Por acá tengo varios ejemplos. Lo estoy escribiendo en hiragana, chicos, pero esto es otra cosa que les quiero decir. Lo estoy escribiendo en hiragana ahorita porque quiero que ustedes como que repasen bien, porque hay algunos que me dicen que todavía no se saben el hiragana. Ya he dado dos clases de kanji, sin embargo, no les he enseñado todavía estos kanjis. Entonces, los voy a poner con hiragana, pero desde la siguiente clase que les voy a dar de gramática, les voy a empezar a poner algunos kanjis, ¿ok? Para que vayamos
preparándonos. La clase de hoy va a ser solamente de hiragana, pero después de ahora solamente va a ser hiragana en lo que sería el furigana, es decir, arriba del kanji. Entonces, bueno, ya que les dije esto, comencemos. Tenemos, por ejemplo, del grupo 1 tenemos un montón de verbos. Por acá les doy el verbo que sería hablar. Este verbo se dice hanasu. Eso significa hablar. Entonces, si yo quiero decir puedo hablar, ¿cómo se dice? Hanasemasu. Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? ¿Cómo lo estoy transformando? Lo que hacemos es que tenemos un verbo de manera simple en este caso. Si lo vemos de manera formal, sería hanashimasu. Entonces, le quitamos lo que sería la más y le ponemos lo que sería se. Es decir, que cambiamos la shi por la se. Hanasemasu. Entonces, otro verbo, qué sé yo, arau, que significa lavar. Y yo le tengo en la forma, qué sé yo, la manera formal se dice araimasu. Si lo quiero decir, yo puedo lavar, quitamos ese más, le ponemos, no, sí, quitamos el más, pero después lo vamos a poner, ¿verdad? Entonces, para que no se enreden, quitamos nada más la araimasu. Esta I lo cambiamos por lo que sería E. Hará E más. Entonces, ¿qué pasa con todos estos? La finalización de todos estos era U. Es decir, que toda la finalización la vamos a poner por E. Entonces, si es U, sería E. Si es TSU, como TATSU, TATE más. Porque sabíamos, ¿se acuerdan? TASHITSU TETO. Del mismo grupo, ponemos la finalización de E. Luego, si es ru, ¿qué pasa? Ponemos re. Si tenemos bu, ponemos be. Como manabu, aprender, manabe más. Luego tenemos mu, de, qué sé yo, sumu, que es vivir, sume más. Luego tenemos nu, como por ejemplo, morir, shinu, shine más. Luego tenemos su, como ya dije acá, hanasu, entonces ponemos hanase más. Ku, aruku, que es caminar, aruke más. Luego tenemos gu, que sería, qué sé yo, oyogu, que sería nadar, oyoge más. Y así es como combinamos todos los verbos que son del grupo 1, cambiando lo que es la u por una e y agregándole el más. Luego tenemos por acá el grupo 2. En el grupo 2 tenemos todos los verbos terminados en gru. Por acá les estoy dejando un ejemplo que lo he dicho muchísimas veces, que sería tabero. Es el verbo comer. Entonces, ¿qué pasa con el grupo 2? El grupo 1 ya sabemos que cambiamos u por e. Pero en el grupo 2, lo que pasa, ¿se acuerdan que si era formal? Es tabe más. Esto lo cambiamos por taberare. Rare más. Entonces, si sería tabe más, tabe rare más. Agregamos rare antes del más. Tabe rare más. Otro verbo que sería ver, miru. Quitamos la ru, agregamos un rare y agregamos el más. Entonces quedaría mirare más. Luego tenemos lo que sería el grupo 3. En el grupo 3 tenemos dos verbos, ¿se acuerdan? Venir. Y tenemos hacer. Entonces, en este, el kimas, o si es de manera simple, se decía kuru. Y el shimas, si es de manera simple, se decía suru. Estos dos verbos, ya sabemos, desde que les he explicado todas las conjugaciones, distintas formas de conjugar los verbos, como la forma te, la forma nai, la forma ta, todo esto, sabemos que estos dos verbos en el japonés del grupo 3 son los verbos que siempre se combinan de una manera totalmente distinta y no tan fácil a como lo es el grupo 1, cambiando la U por la E, o el grupo 2, que era nada más agregándole la rare, sino que este grupo siempre cambia totalmente. Si lo vemos por acá, simple, kuro, formal, kimas, totalmente distinto. En el potencial se dice koraremas, koraremas.
Y luego tenemos el shimasu, de hacer. En el simple se dice suru. En la forma formal se dice shimasu. Y en la potencial se dice dekimasu. Entonces, ahora sí, ya sabemos cómo se van a conjugar todos para hacerlo de una forma o manera formal, ¿no? Porque todos terminan en más. Este de acá, el grupo 1, hanase más. Luego el grupo 2, taberare más. El grupo 3, korare más o dekimasu. Pero me preguntan ustedes, ¿qué pasa o cómo lo transformamos eso en un verbo de manera simple? O en verbo de manera, qué sé yo, forma de diccionario, como nosotros lo sabemos, si queremos hablar con amigos o cosas así. Entonces, lo que hacemos, lo que pasa, es que luego de nosotros transformar este verbo a lo que sería la forma potencial por sí misma es un verbo, ¿no? Taberare más. Este verbo, todos los verbos de todos los grupos, ya no van a ser verbo del grupo 1, verbo del grupo 2, verbo del grupo 3, sino que todos van a ser del grupo 2. Es decir, que hanase más, si lo queremos pasar a la forma simple, ya ustedes deben saber cómo pasar de la manera formal a la simple, eso lo expliqué en un video. Entonces, lo que hacíamos era quitar el más y poner u. Entonces, en este caso, quedaría hanaseru. Hanaseru. El taberare más también es un grupo 2. Entonces, ¿qué haría? Taberareru. Taberareru. En el grupo 3, que era korare más, también lo transformamos del grupo 2. Entonces, sería korareru. No se dice kuru, no se dice suru, se dice korareru. Y en lo que era el shimasu, se dice dekiru. Quitamos el más y agregamos suru. Quitamos el más, agregamos suru. Quitamos el más y agregamos el u. Y esto es lo que yo quiero, chicos, que ustedes tengan muchísimo cuidado. Quiero que tengan mucho cuidado a la hora de conjugar, cuando ya pasamos de conjugar de la manera formal a lo que es la manera potencial, la siguiente conjugación a la hora de decirlo normal o decirlo para hablar con amigos, conocidos, el novio, la familia o cosas así, esto todos se van a transformar del grupo 2, es decir, que todos lo vamos a conjugar del grupo 2. No solamente con lo que sería el presente, que ya sabemos que el presente es, por ejemplo, el comer, taberu, sino también en lo que es pasado, en lo que es la forma nai, lo que es la forma te, todos se van a combinar del grupo 2. Entonces, en este caso, si yo quiero decir, pude comer, taberareta. Si yo quiero decir, no puedo comer, taberare nai. Todo del grupo 2. Y si es el acá, del hanasu, ese es igual. Entonces, hanase nai, no puedo hablar. Hanase hanaseta, pude hablar. Y así sucesivamente. Luego tenemos el grupo 3, que de igual manera sería korareta, korare nai, korare masen, korare nakatta. Todos van a ser del grupo 2. Lo he dicho 80 veces, así que quiero que se les quede bien marcado en la cabecita que todos se van del grupo 2. ¿Existen excepciones o no existen excepciones? Sí las hay, como en todo el japonés que hemos visto, siempre hay excepciones que es bueno saberlas. Así que les voy a explicar por acá cuáles son las excepciones para que ustedes aprendan un poquito más del japonés y no solamente aprendamos ahora cómo conjugarlo y después ustedes van y leen una frase en internet y me dice, Verónica, pero es que esto no se escribe igual, entonces no entiendo. Voy a explicarle esa forma que podrían ver en internet de igual manera para que aprendamos de todo un poco, ¿ok? Así que vamos. Ok, chicos, ahora sí, lo que les quería decir de las excepciones es que existen dos excepciones en el japonés. Es el verbo ver y el verbo escuchar. En el verbo ver y escuchar es porque nosotros podemos decir yo puedo ver tal cosa o se puede ver tal cosa. Entonces, en el japonés se dice de dos maneras distintas, al igual que el español. Entonces, veamos, si tenemos el verbo ver, que sería miru, si lo formamos en manera formal, sería mimas, y si lo pasamos a la forma potencial, sería miraremas. ¿Por qué miraremas? Porque miru es del grupo 2, ¿se acuerdan? Que lo que hacíamos es agregar raremas. Luego tenemos por acá dos ejemplos.
uno con la acepción y uno con esto de la forma potencial. La forma potencial lo que indica es que nosotros tenemos la intención de hacer tal acción. Por ejemplo, si tenemos miraré más, es yo puedo ver, ¿entienden? Pero la acepción sería cuando no queremos decir yo puedo ver o tal persona puede hacer, sino que se ve o es visible. Entonces, por acá ya tengo dos ejemplos, espero los puedan leer bien. Pero tenemos el ejemplo número uno con intención, es decir, utilizando lo que les acabo de explicar. Netflix de Dorama ga miraré más. Esto lo que tiene, lo que se dice o lo que podemos traducirlo al español sería que en Netflix se pueden ver doramas. Pero ahora veamos el caso número 2. El caso número 2 sería Fujisan ga mie mas. Mie mas. Esta es una acepción. Fujisan ga mie mas. Este mie mas lo que dice es se puede. Entonces, se ve el monte Fuji. O si lo queremos decir más largo sería, por ejemplo, ie kara Fujisan ga mie mas. Se puede ver el monte Fuji desde la casa. Ahora veamos con lo que sería oír. En el oír tenemos el kiku, sería oír o escuchar. Entonces, kiku en la manera formal sería kikimasu. Y esto, si lo ponemos en se puede escuchar, sería kikemasu. Entonces, tenemos un ejemplo que sería intencional. Yo puedo escuchar. YouTube de ongaku, música, ongaku ga. Kikemasu. Se puede escuchar música en YouTube. Yo puedo escuchar música en YouTube si le agregamos watashi wa YouTube de ongaku ga kikemasu. Luego tenemos cuando no es intencional, es decir, que se escucha o es audible tal cosa. Por acá tenemos un ejemplo muy muy claro que se utiliza muchísimo en el japonés, que sería oto ga kikoemasu. Se escucha un sonido, oto, sonido, o es audible tal sonido, un sonido. Entonces, este kikoemasu y este miemasu son verbos, por decirlo así, ya están conjugados. Son verbos que en el japonés se utilizan muchísimo, más que todo si ustedes quieren ir a Japón a estudiar. ¿Por qué? Porque lo van a ver muchísimo en las clases. Los profesores a usted le van a preguntar, minna-san, miemasu ka? Chicos, ¿se puede ver? Lo que yo les preguntaría a ustedes, no sé si se puede ver bien o no. Chicos, ¿se puede ver bien acá? Yoku miemasu ka? Ustedes contestan, sí. En español no, en japonés. Ustedes contestan, hi, miemasu. Luego, el profesor también le va a preguntar, minasan, kikoemasu ka? Chicos, ¿se escucha bien? Yoku kikoemasu ka? ¿Se escucha bien? Ustedes responden, hi, kikoemasu. Sí, sí se escucha. Entonces, este kikoemasu y este miemasu también son de la manera potencial o la forma potencial, por decirlo así, de los verbos. ¿Por qué? Porque también indican se puede hacer tal cosa. Sin embargo, este no es intencional. Como ya dije repetidas veces, estas excepciones no son intencionales, es decir, que usted no tiene la intención de hacerlo, el hablante no tiene la intención de hacerlo, sino que simplemente sí se escucha, sí se ve, pero no se puede ver, sí se ve. Ya no es una intención que yo tengo de ir a verlo, sino que simplemente ahí está, se ve. Entonces, eso es lo que les quería decir de las excepciones. Y ahora vamos con lo que es, ustedes saben que en el japonés sabemos... ya les he explicado muchas veces que tenemos este montón de verbos y ustedes van y lo conjugan y se tienen que aprender este montón de cosas. Pero que también el japonés siempre nos da como un atajo para decir la misma cosa, pero de una manera totalmente distinta. Entonces, vamos a ver cómo es que nosotros podemos decir se puede tal cosa utilizando otra forma gramatical que no sea solamente esto de aprenderse los verbos, aprender el grupo, conjugar el grupo y decirlo. Sino que vamos a eso, ¿ok? Bueno, y chicos, antes de empezar con esto, quiero ver si ustedes sí pueden ver bien lo que se ve ahí en la pantalla. Porque todavía, como ya dije, la primera vez que hago esto de los videos pregrabados así, por ejemplo, para escribir. Entonces no sé qué tanto, si se está viendo bien o no se está viendo bien lo que está atrás o si se ve bien mi persona. Perdón si no se ve bien, solamente quería decirles eso.
díganme ahí en los comentarios, si no, para la próxima semana buscar otro lugar donde grabar, donde se pueda ver bien, ¿ok? Pero bueno, continuemos. Lo que quiero decirles es que, como ya dije, en el japonés se pueden ver de dos maneras, ¿no? Se puede ver lo que era la forma de decir yo sé hablar japonés o yo hablo japonés. Entonces, ¿cómo sería si yo digo yo puedo hablar japonés? Entonces, Nihongo ga hanasemasu. Perdón. Nihongo ga hanasemasu. Esto es la forma simple que acabamos de verlo, ¿no? Aprendiendo cómo conjugar el verbo. Pero existe otra forma y es siguiendo esta regla, que sería el verbo de manera simple más koto, que en japonés significa, literalmente significa cosa, más la partícula ga y el verbo hacer combinado de la manera potencial, que ya sabíamos que era dekimasu. Si eso lo traducimos, sería poder. Entonces, si yo quiero decir acá, yo hablo japonés, yo puedo hablar japonés, yo quiero decirlo, yo hablo japonés, ¿cómo sería? Watashi wa nihongo o hanasu, porque es en verbo simple, entonces utilizamos el complemento directo. O hanasu. Este verbo no lo combinamos en forma potencial, lo dejamos simple. Nihongo o hanasu koto. Nihongo o hanasu koto ga dekimasu. Esto dice yo sé hablar japonés. Yo sé hablar japonés. Hanasu koto. Hablar. Hanasu koto ga dekimasu. Y yo puedo hablar japonés. Nihongo ga hanasemasu. Otro ejemplo que les quiero dar es que sería como yo sé nadar o yo puedo nadar. Entonces, si yo lo quiero decir así, yo puedo decir watashi wa oyogu koto ga dekimasu. Yo puedo nadar. Y si lo digo de la manera conjugando el verbo, watashi wa oyogemasu. Pero esas dos casi significan lo mismo, es como en el español, es formas distintas de decirlo, se llega a la misma conclusión. Así que este es el atajo que yo les quería explicar, que ustedes solamente tienen que seguir esta regla, que antes de ese verbo simple sí pueden poner el complemento directo, que en este caso sería o, y después antes del dekimasu siempre va ga. Watashi wa nani nani o surukoto, por ejemplo, si utilizamos, qué sé yo, surukoto ga dekimasu, tal y tal cosa surukoto ga dekimasu. Entonces, si yo quiero decir estudiar, ya sabemos que estudiar se dice benkyo, benkyo surukoto ga dekimasu. Y si no, lo puedo decir benkyo ga dekimasu. Siempre, siempre, siempre el ga, y siempre, siempre, si van a utilizar esta forma gramatical de decirlo, antes del verbo simple, siempre, 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 escriban el o. Nani nani o, nani nani koto ga dekimasu. Entonces, esto es lo que les quería explicar en la clase de hoy. No quiero que la clase se quede súper grandísima como siempre, pero quería explicarle más que todo la forma potencial de esto. Y eso sería todo de la clase de hoy. En la página de Etsy que les estaba hablando, voy a hacer un set que sería de verbos, como, qué sé yo, una práctica de verbos, las conjugaciones, todas las que hemos visto, más las que faltan, para que lo tengan ahí ustedes si quieren imprimirlo, ponerlo en la pared o cosas así. Pero espero que les haya gustado la clase. Esta es la primera clase pregrabada de japonés que hago. Así que me dicen si les gusta que lo haga de esta manera, si no les gusta o qué piensan, para yo poder saberlo. Y eso es todo, chicos. Así que muchísimas gracias por estar en esta clase. Den así un me gusta grandísimo al video. Ustedes saben que cada vez que le dan me gusta o comparten el video o qué sé yo, comentan el video, YouTube lo va a recomendar a más personas. Así más personas lo pueden ver. Y eso es todo. Así que muchísimas gracias por ver la clase. Y nos vemos la siguiente semana, ¿ok? Chao. Toma 8.990 del video de la clase. Espero que este video se quede. Así que vamos a ver si ese sí funciona.